Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Álvarez. Gracias, presidente. Lo decía antes, yo creo que llevamos un mal día. Sí, porque la diputación permanente es una cosa muy seria. Que sí, que debiera de reunirse cuando hay cuestiones excepcionales que requieren de la convocatoria urgente del Congreso de los Diputados o de alguna comisión del Congreso de los Diputados. Pero no, aquí se está utilizando permanentemente para las soflamas del Partido Popular. Y ya no sé si son soflamas preelectorales o posapocalípticas, porque ahora ya sí, ahora definitivamente el gobierno socialista va a acabar con España. Y antes les decía que estaban muy bien acompañados por sus socios de Ciudadanos y que les faltaba Vox, pero no, no hace falta que estén. Dicen ustedes exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Pero voy a ir a la cuestión, aunque esto forma parte de la cuestión, porque el Grupo Socialista también quiere que comparezca la ministra. De hecho, ella quiere comparecer, pero no en los términos y para aquello que dicen ustedes. Porque verán, lo que ustedes llevan diciendo desde que hay gobierno socialista, lo que ustedes llevan diciendo en los últimos días, lo que han dicho hoy, lo que aparece en su petición de comparecencia, es para echarse a temblar, es para poner los pelos de punta, porque lo que están es dando cuenta, voy a decir, de su escasa, por no decir nula, cultura democrática. Sí, hombre, lo voy a explicar, no se pongan nerviosos. Silencio. Lo voy a explicar, porque mire, cuando el gobierno de España y el gobierno vasco dicen vamos a sentarnos a hablar y a negociar sobre las transferencias pendientes, es decir, vamos a ver cómo damos cumplimiento al Estatuto de Guernica aprobado por más del 80% de la sociedad vasca hace casi 40 años, ustedes dicen que estamos desmantelando el Estado. Cuando los presupuestos generales del Estado aparecen en unas inversiones para Cataluña, ustedes dicen que estamos desmantelando el Estado. Ah, y cuando hablamos de la transferencia de prisiones que aparece en el Estatuto de Guernica, como en la mayoría de los estatutos de las comunidades autónomas de este país, prisiones, es decir, edificios y funcionarios, no política penitenciaria, que esa corresponde al gobierno del Estado, ustedes nos dicen que estamos dando alas y cediendo a una reivindicación histórica de ETA. Y sobre esto, además, acabo de ver un vídeo de Ciudadanos que solo puedo calificar de absolutamente indecente por parte de aquellos a los que nunca vi, por cierto, en Euskadi, en los momentos duros y difíciles. Indecente. Porque, miren, a lo largo del día nos han llamado tramposos, chapuceros, aprovechateguis, amigos de tiranos, indecentes, traidores y cobardes. Bueno, sí, ¿no? Grandes argumentos de la derecha de este país, grandes argumentos de la derecha. Pues ¿sabes lo que les quiero decir? Que se queden ustedes con su valentía, con esa que lo único que está haciendo es alimentar y pactar con esa extrema derecha, que lo único que quiere es acabar con todo lo que hemos construido en este país con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio. Le ruego silencio, señorías. Sí, sí, claro, se ponen nerviosos porque ellos pueden decir lo que quieran, pero luego tienen la piel muy fina, ¿verdad? Bueno, pues nosotros nos quedamos con nuestra valentía demostrada en 140 años de historia en la que en lugar de destruir hemos construido país, convivencia, concordia en España. Ustedes nos dan permanentemente lecciones de envolverse en la bandera de la Constitución, de la unidad de España, pero cuando se habla de cumplir un estatuto que forma parte de ese entramado constitucional, están en contra. Ustedes, cuando defienden la unidad de España a esa manera que tienen, lo que están haciendo es dividir a la sociedad española. Ustedes, cuando fortalecen al Estado con su piolín y con su fracaso a la hora de evitar un referéndum ilegal, fortalecen España. Claro, los socialistas, cuando utilizamos las dos grandes herramientas de la política, que es el diálogo y la búsqueda del entendimiento, lo que estamos haciendo es destruir España. Pues quédense con esa valentía, que no es más que arrogancia incendiaria en este país.
que nosotros, mucho más humilde, seguiremos trabajando para resolver los problemas de la sociedad española, de la sociedad catalana y de la sociedad vasca, con la ley en una mano y con la política en la otra. Muy bien. Muchas gracias.